Sí. A usted le tocó nacer y vivir en un país periférico, como habitualmente se... se suele decir, se suele decir, y sin embargo eso no le impidió, no es cierto, desarrollar eh, análisis, investigaciones, desarrollos y una cantidad de cosas que, que bueno, que ahora están siendo reconocidas poco a poco no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional, europeo, incluso estadounidense, norteamericano. ¿Usted cómo ve eh, las responsabilidades del profesional uruguayo o el profesional latinoamericano en torno a, a lo que podemos llamar desarrollo de las ciencias y las técnicas? Sí, bueno, yo creo que la que por una serie de, de azares históricos eh, nosotros en realidad procedemos de, por lo menos de una manera consciente procedemos de una, de una cierta cultura que en el momento en que nos largamos solos, estaba en la parte baja de la sinusoide, vamos a decir. Entonces, este, yo creo que eso ha influido muchísimo en una especie de tendencia que la tenemos metida en los huesos, a dar por sentado que todo lo que tiene que ver con la técnica, todo lo que tiene que ver con la ciencia, tiene que venirnos de los que en aquel momento eran países centrales, más bien de los países de Francia, Inglaterra, Alemania. Ahora es, eh, hay una especie de complejo de inferioridad, pero así, implícito, en, en, en todos los técnicos. A mí me han dicho ingenieros, por ejemplo, mostrándome unos aparatos, son muy buenos, pero se hicieron en España, pero son muy buenos igual, me, como si eso fuera una especie de cosas que no puede ser. Cuando en este momento España está integrando el, en fin, el mundo desarrollado. ¿no? Entonces, esa actitud yo creo que genera un, una serie de, de de preconceptos que se reflejan después en la acción. ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo creo que en América hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta, que para mí son muy graves. ¿no? Por ejemplo, el clima. La inmensa mayoría de, de, de lo que llamamos América Latina está en el trópico. Y vivir en el trópico es un lío respetable. Hay que inventar la manera de vivir en el trópico. Entonces, el, yo creo que hay una serie de cosas, el clima, la situación histórica, en fin, todo eso ha creado que seamos, eh, en fin, sociedades que están con la vista pegada a lo que se hace en el mundo central. Eh, como digo, yo creo que son cosas climáticas, eh, por ejemplo, Estados Unidos, uno dice, bueno, pues Estados Unidos tenía un clima mucho más duro, no, no tenía un clima más duro, porque tenía un clima en el cual todos los usos las costumbres la manera de vivir europea se acomodaba perfectamente. en cambio si usted tiene que vivir en bahía tiene que inventar la manera de vivir en bahía. y eso no está inventado. y yo creo que entre eso entre un desconcierto frente a una naturaleza mucho más distinta que la de estados unidos a la europea de la cual procedemos más o menos de por lo menos un punto de vista consciente procedemos de ahí eso por un lado y por otro lado el momento la cultura de la cual procedemos que está también en un momento de depresión, en un momento... España era muy aldeana en... hasta hace un cierto tiempo. Todo eso ha influido para que la actitud de, de, del técnico nuestro sea una actitud de, de dependencia frente a lo que se hace en los países centrales, pero al mismo tiempo de encogimiento, como si no se pudiera hacer nada. Este, yo estaba, mientras usted estaba hablando, estaba recordando alguna algunas actitudes de, de admiración a veces desmedidas de pronto para algunos técnicos y creadores y pensadores de sí, que han actuado en el ámbito arquitectónico desde principios del siglo sí. o desde las primeras décadas del siglo y entre ellos una persona que nos influyó muchísimo a los latinoamericanos porque además estuvo en Montevideo y en Buenos Aires en general acá en, en, en la zona en la región sur eh, de América de América del Sur, que fue Le Corbusier, y recordaba una frase que me parece que viene a cuento y que me gustaría leerle porque él la escribe por allá por 1923 en un libro muy, muy divulgado hacia una arquitectura, y me gustaría este, que usted me dé una, una impresión de esa frase porque me parece que más allá de las de las admiraciones que todos le profesamos a, a este maestro europeo, eh, creo que hay mucha, bueno, mucho que criticar de pronto, no, mucho sí. que, que, que reconsiderar acerca de sus postulados, ¿no es cierto? Él decía en 1923: la arquitectura es un hecho de arte, un fenómeno de emoción fuera de las cuestiones de construcción, mm. más allá de ellas. La construcción es para sostener. La arquitectura es para emocionar. ¿Qué, ¿Qué le parece una frase de estas? Bueno, lo que pasa es que yo creo que están unidas las dos cosas, ¿no? Sí. Me parece, incluso por ejemplo el caso de Ronschamp, yo le veo a por una especie de debilidad que me parece que tiene algo de, de... como de escenografía. Es como si uno pudiera... porque eso uno lo podría hacer de cartón, da una impresión de no construido, que a mí me parece que el hecho de que las cosas estén construidas me parece que es esencial en la arquitectura, ¿no? Pero además, cuando. A mí lo que me parece que. Por ejemplo, en el caso del Corbusier, yo no, no, no tengo ni capacidad, ni cultura artística y arquitectónica como para abrir un juicio, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, cuando hubo hace poco en la televisión este, una especie de serie sobre el Corbusier, y cuando vi lo que este hombre hacía en París, cuando, hacía, cuando arrasaba a París y lo, lo llenaba, de, y dije, por suerte, no se lo dejaron hacer, porque este. Es una, es una soberbia sin límite, ¿no? Yo también lo dije muchas veces. Es una, es una barbaridad que simplemente, bendito a los conservadores, que en ese caso no se lo dejaban hacer, porque hubiera sido un disparate. Posiblemente lo propuso porque sabía que se lo iban a negar, ¿no? Sí, yo no porque creo. creo que, claro. Eh, no creo que fuera tan, tan insensible como para borrar, claro, claro. salvo algunos monumentos, algunas de esas claro. maravillas, ¿no? Claro porque la... Claro, yo creo que esta gente tenía sensibilidad de repente, sin duda ninguna, de pronto para el Partenón, pero no podía haber no podía esa especie de, de encanto medio podrido que tiene París, pero que tiene un encanto, que tiene es una cosa humana. ¿no? Y lo tienen muchas ciudades, y de repente las partes más sordas son las que de alguna manera tienen más poesía en Nueva York, por ejemplo. Exactamente. Toda la parte aquella que está allá, donde está aquella iglesia, toda esa parte vieja, esa parte la más sombría es la que tiene más encanto. La otra parte de los grandes rascacielos y todo eso, no tiene interés ninguno. Mm, me, me importa mucho esa, esa, esa preocupación que usted manifiesta, porque me pareció siempre ver en su obra una casi imposible disociación no ah. es cierto entre los aspectos eh, creativos por, por decirle de alguna manera eh, en lo que tiene que ver con la volumetría con la espacialidad con no sé con el manejo del material de la textura y eh, eh, y con la propia técnica constructiva no es cierto claro y eso lo vimos de entrada cuando cuando supimos que usted existía en montevideo porque bueno lo Supimos y corríamos en peregrinación por allá por finales de la década del 50 para ver, por ejemplo, la Iglesia Atlántida. Mm. Recuerdo que yo tengo idea de haber conocido la existencia de esa obra por, por un artículo periodístico. Y cuando la vimos, bueno, particularmente cuando yo la vi, me quedé muy impactado. Entonces me, le, le quería preguntar, ¿usted, usted podría retrotrayéndose a aquel momento, 58, 59... Mm. ¿Nos podría decir, usted tenía cabal conciencia que estaba haciendo allí no, una obra, no, no. obra trascendente? No, no. No, él no, absolutamente no. Eh, en fin, la, yo creo que la, la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que plenamente consciente de lo que se está haciendo, no, 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 no se es consciente. Y en el caso de la iglesia de Atlantía, en absoluto... Eh, fue una, una respuesta. Ahora, lo que yo sí tenía en la cabeza era una serie de cosas. De, eh, Podríamos decir de lo que tiene que ver con la ética funcional de una iglesia. Por ejemplo, a mí me importaba mucho que lo que sucedía en el presbiterio, por ejemplo, no fuera una cosa de curas, que tenía que ser una cosa de todo el mundo. Entonces, no tenía que haber ninguna separación entre el espacio del presbiterio y el espacio de la nave. Por ejemplo, los escalones de alguna manera tenían que expresar eso. Tenía que eliminar el comulgatorio, por ejemplo, que después del concilio se eliminó, pero eso era antes del concilio. Esas cosas las tenía claras. Ahora, después, en ese tipo de cosas, que son las cosas que uno tiene claras, lo que será el subconsciente, yo no sé lo que, va como si fuera abordando una serie de cosas que no son las, las que inicialmente a uno se le habían ocurrido. El, y entonces después uno se encuentra de pronto con esa sorpresa que yo creo que he contado más de una vez, de que la gente más sencilla, me acuerdo, un par de señoras de mucha edad, una había llevado a la otra a mostrarle la obra, y le decía, no, no lo que yo tenía en la conciencia, pero le decía lo que yo no tenía en la conciencia, le decía, mira la luz aquí, mira la luz como, como pega acá, mira acá, y la llevaba, no decía, me gusta, no me gusta, es lindo, es feo, pero decía... Con una clarividencia asombrosa, todo lo que en cierta manera el subconsciente había tejido en la trama de lo consciente. A mí también me sorprendió mucho en la, en la obra suya, o por lo menos el, el, conocer, eh, el conocer su interés y su entusiasmo, que después confirmó al ver la obra en forma directa, ¿no es cierto? Con respecto a una figura eh, tan alejada, de nuestra sensibilidad e incluso geográficamente también tan distante como es la obra del catalán de, de Gaudí, Uy. ¿no es cierto? Mm. Eh, yo supe por su propia información que usted había conocido la existencia de Gaudí eh, a través de la... De de la seguro, de, de las opiniones de Torres García. Sí. Y, y le digo la verdad, me... Puedo, ¿Puedo entender ese, ese interés suyo por Gaudí a través de su propia obra, de la plasticidad, de, de, de la propia estructura pensada como forma sustentante y a la vez como forma expresiva? Claro. Porque hay, más allá de la ornamentación a veces profusa de, de Gaudí, sí. eh, hay una, una lógica estructural Ajá asombrosa, ¿no? Sí, sí, sí. En algunas de sus obras más notables, estoy pensando, en fin, incluso algunas pequeñas obras, ¿no? Sí, Como sí, aquella sí. de La Colona, La de Santa Santa Coloma, Coloma sí, sí, sí. de verse yo. Pero siempre me llamó la atención cómo podía establecerse un nexo de entusiasmo, de respeto, de, de, de profunda admiración entre Torres García, un hombre tan sistemático, aparentemente sí. tan... Tan riguroso, hasta geométricamente riguroso, y esa plasticidad tan sí, sí. desbordante de, de Gaudí. Incluso ese respeto suyo a esa Torres, proveniente de su propio conocimiento, sin duda, pero ese, ese respeto suyo hacia Torres, y sin embargo, no necesariamente una, un seguimiento directo de lo que parecería lo sustancial de su mensaje. ¿no? Claro. No, lo que pasa es que lo que tenía Torres, independientemente de, podríamos decir, de ese esquema, de esos esquemas mentales, en fin, a veces discutibles, lo que tenía era una extraordinaria sabiduría para ver, ¿no? Veía muy bien. Quiere decir que un juicio de Torres sobre, por ejemplo, cualquier pintor, sobre Murillo, sobre Tiziano, le decía cuatro o cinco cosas que le abrían a uno los ojos de una manera extraordinaria, ¿no? Ahora, la admiración de Torres por Gaudí era una especie de, de admiración de, de artesano a artesano. Admiraba en Gaudí lo que había en Gaudí de, de precisión, de capacidad constructiva. Lo consideraba un genio de la construcción, en ese sentido era que me. Pero Torres me habló, en realidad me habló de Gaudí una vez, y como yo no tenía ningún elemento de juicio, porque no conocía nada de Gaudí, no había visto nunca nada de Gaudí. Entonces, no, eh, Torres murió más o menos por el 48, por ahí, y, y muy, ah, muy poco antes de morir, fue que hablábamos una vez de Gaudí. Eh, me dijo: no no deje no deje de ver, él no me habló de Santa Coloma, me dijo: no deje de ver eh, la, la Sagrada Familia. ¿no? Yo creo que la, la relación de los dos, aparte de la relación amistosa que había, porque trabajaron, colaboraron en, en algunas cosas aparte de la relación amistosa era la admiración por la capacidad de Gaudí como como creador como creador como constructor era lo que, lo que Torres admiraba ¿no? porque tenía una, era un hombre de una sensibilidad extraordinaria Torres y con una capacidad de, de percibir la calidad extraordinaria independientemente de que eso se ajustara o no a una teoría él estaba más allá de la teoría ¿no? y más allá del hecho de que Gaudí era un hombre profundamente religioso, ¿no es sí. cierto? Un y... católico Marte, a macha martillo, me, me dijo Torres. El propio Torres lo, lo significaba y creo que Torres, no sé, no, no, creo no. que no era un hombre Un hombre religioso, sí, pero no con una confesión determinada, ¿no? ¿Usted piensa que puede haber eh, entre Torres y Gaudí, más allá de ese grado de admiración, de amistad, de, de respeto hacia una obra... Bueno, constructiva y artesanalmente tan tan, este, tan apasionada como, como la que él elaboró eh, incluso entre su propia postura algún, algún nexo de yo diría de compromiso sustancial entre la propuesta la elaboración este, de la obra construida y un pensamiento y un pensamiento profundo que ve en esa obra, de pronto una resonancia que tiene que ver con una concepción del mundo que la superan. Yo creo, yo, yo creo que Torres era un, hombre, era un hombre religioso. No era un hombre religioso en el sentido de practicar una, alguna fe religiosa, pero era, era un hombre muy religioso en el sentido de una conciencia muy grande de la trascendencia del, del universo y al mismo tiempo lo era además en el sentido de una de una conciencia de, de la importancia de lo ético Torres era un hombre de buenas costumbres podríamos decir él y su familia dice que no, no participaba para nada de una cierta anarquía moral que a veces va unida a la, a la aptitud artística dando por sentado que se puede hacer cualquier cosa nada de eso Torres era era en ese en esa materia muy severo ¿no? en todo lo que tiene que ver con su vida familiar una vida familiar ordenada era, era un hombre de, de actitud en ese sentido, si se quiere, vinculada a lo religioso. ¿no? En el sentido que lo ético, para él era muy importante, lo ético eh, no solamente en la profesión, que eso creo que es muy común a, a todo artista en serio, sino lo ético en, en la vida, en lo que tiene que ver con, la, con las costumbres y con la manera de actuar. Y, más, ¿no? y yo creo que eso era muy importante porque él veía en Gaudí un hombre de una rectitud de procederes y de un olvido de sí mismo y de una entrega a lo que estaba haciendo, extraordinaria. Me llamó mucho la atención una frase de Torres, de Torres García, que creo que es de 1913, si mal no recuerdo, que decía, refiriéndose a la pintura y a la escultura, y uno se puede preguntar si no se referiría, y si no lo, si no lo podría uno trascender incluso el ámbito arquitectónico, ¿no? decía que las obras... ¿eh? Eh, artísticas no deben ser solamente plásticas, sino que deben tener un sentido moral profundísimo ah, claro. y, en cierto modo, manifestar el sentido filosófico que el artista pueda tener del mundo. Claro. Eh, ¿Usted concuerda? Ah, sí, sí, sí claro. claro. Yo no solamente concuerdo con eso, sino que creo que es la actitud de Torre y que creo que es la. Valle eh, Clan que parece, diría, dentro de los españoles de, de fin del siglo pasado, el más esteticista y el más este. Anar, anar, anarcoide en ese sentido, o por lo menos se puede tener una visión en ese sentido, por ejemplo, leyendo las famosas sonatas del Marqués de Bradomín y todo lo más. Sin embargo, este de Valle de Inclán es una frase muy sintética que dice la ética es el fundamento de la estética, o una cosa así. Como diciendo que la, la, la ética, sin la ética no es posible la estética, algo así. ¿Y usted eh, percibe que en su propia postura creadora este tipo de principios está presente? Ah, yo creo que sí, eso sí, eso creo que sí. Que hay, hay una preocupación, bueno, hay una preocupación ética entendiendo por ética todo aquello que, que lleve a la realización del hombre, teniendo en cuenta al prójimo, vamos a decir, no en serio al prójimo. Entonces, claro... Eh, en una, por ejemplo, le pongo un detalle nomás. Me acuerdo que cuando a mí me pidieron el arreglo de la iglesia de Durazno, que en definitiva era, lo que me pidieron era que volviera a hacer una bóveda que se había derrumbado, una falsa bóveda que se había derrumbado con un incendio. Ahora yo le propuse al, 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 al cura, que era una especie de cura gaucho muy simpático, le, le propuse lo, lo, lo que después se hizo. Eh, ahora me acuerdo que. En realidad, en, me di cuenta que había quedado una cosa mejor que lo que yo había pensado, porque lo que yo había pensado era simplemente una regla, una reforma. Y lo que se me ocurrió es este... me imaginaba en el fondo de la iglesia, en la, la fachada interior de la iglesia, había una, una ventana muy fea. Una ventana que era un rectángulo con unas columnas de, de fundición que descargaban el peso del campanario. Entonces, eh, lo que yo había pensado era simplemente recubrir de ladrillo la, 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 la pared antigua, esa y nada más, para darle unidad con el resto. Pero entonces se me dije: la gente cuando venga aquí a misa o alguna otra ceremonia, se levanta y va a ver durante 40 años, 50 años, esa cosa tan fea. Y por eso fue que se me ocurrió la solución de hacer el lucernario. Para hacer el lucernario tuve que hacer una especie de pórtico que descargaba el techo. Bueno, y la preocupación de eso es una preocupación que yo creo ética, o sea, una preocupación por el prójimo. Pensar en lo, que, en, en lo que sería, en qué distinto sería la sensación de la persona que termina una ceremonia y sale de la iglesia, entre ver el, 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 el rectángulo ese con las columnas de, de fundición y ver el lucernario que se hizo, ¿verdad? Muchas veces se habla de racionalidad. Eh, y también hemos oído mucho eh, la palabra racionalismo como definición de algunas, de algunas concepciones arquitectónicas, ¿no es cierto? Sobre mm. todo aquellas que provienen de los años 20 y 30 de nuestro siglo. Eh, ¿Usted cómo ve esa, esos dos términos vinculados a su propia creación, no es cierto? Todos tienen de común supuestamente el, el no sé el recurrir a la razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que me parece que cuando se habla, se habla de racionalismo, no solamente no en solamente ingeniería, sino también me, me atrevo a decir en arquitectura, es una, un racionalismo que tiene en cuenta pocos postulados, diríamos. O sea, no suficientes, no son suficientes los postulados. El, la complejidad de la realidad y la complejidad de la vida... Bueno, tienen que usar el, la, la razón, pero completa. La razón lo más completa posible. Nunca lo vamos a conseguir hacer completo, pero lo más completa posible. Por ejemplo, el, una cosa fundamental me parece es usar la capacidad de la gente que tiene que hacer las cosas que nosotros, que nosotros proyectamos. ¿Eso se usa? No se usa. En toda ese, ese, esa manía, por ejemplo, en algunos países, de, incluso de nuestra América, ¿no? De la construcción, por ejemplo, en acero, de las construcciones todas en acero, utilizando como elementos fundamentales el acero inoxidable, y, eh, los vidrios, inclusive los vidrios, estos fumé esos vidrios con, que no, impiden el, la entrada de la luz y todo. Cosas todas carísimas y complejísimas. ¿Tiene, eso es racional. Es una especie de racionalismo que deja de lado una montaña de cosas. Deja de lado la capacidad de construir de la gente, deja de lado un cierto estado de la sociedad que la vuelve capaz de hacer ciertas cosas y menos capaz de hacer otras. En ese sentido yo creo que racionalismo sí, pero un racionalismo que tenga en cuenta la complejidad de, la, de, de lo humano, ¿no? El, no sé, yo he puesto a veces un ejemplo que me, me parece que es bastante eficaz, ¿no? El ejemplo del campanario, por ejemplo. El, un campanario como la iglesia esa de Pampulia en, en, de, de Nimayer, ¿no? Es en definitiva una pértiga de la cual cuelgan las campanas. Ahora, ¿ese campanario es una solución, es una buena solución? Racionalmente parece que sí, porque dice, bueno, la, el campanario está para sostener las campanas, pero no está solamente para eso. Está para que vivan los búhos, para que uno vaya a pasear adentro del campanario. Eh. En fin, para una, una complejidad de funciones muy grande. Que se simplifican y se, se, se no, es, no, no es que se racionalicen, se eliminan postulados, se elimina parte de la realidad y se abstrae de eso una parte y a esa parte se le aplica la razón. Pero eso no quiere decir que sea racional. Yo creo, yo no, no me acuerdo si fue, tengo un poco de confusión si, si esto me lo contó Augusto, el hijo Torres, precisamente, o me lo contó otro muchacho, que era muy amigo de un campanero en París. Bueno, todo lo que me contó de la relación de él y lo que era para ese campanero, el campanario y las campanas y todo lo no creo que no fue Augusto, creo que fue, fue otro, otro un francés que me lo contó eso. Y todo lo que significó en su infancia, la relación con ese campanero que vivía en el campanario, por otra parte, hizo una cosa de una riqueza tan enorme que cuando uno ve transformar todo eso en una pérdida que eso tiene las campanas, dice: No, no, aquí se comieron parte de la realidad. A eso le aplicaron la razón, pero nada más que parcialmente. ¿Cómo le parece a usted que lo ven, por ejemplo, desde Europa? ¿Le parece que les interesa la obra en qué sentido? ¿Como una obra eh, potencialmente eh, aplicable en sus postulados esenciales, aunque más no fuese a, a, a esa propia realidad? ¿Y cómo lo ven en Estados Unidos o cómo lo ven en, en Canadá, por decirlo, sí. por decirlo de alguna manera, ya que comienza ya a ser conocido allí, a, divul sí. a ser divulgado, a ser publicado? Les interesa, pero así de extraordinariamente, pero desde el punto de vista estético, de, de, lo, lo que se consigue estéticamente, las luces, las sombras, en fin, todo eso, todo eso les interesa mucho. Pero no les pasa por la cabeza que eso se pueda construir allí. Eso es para un país subdesarrollado, porque ellos dan por sentado de que eso tiene un consumo enorme de mano de obra y no es cierto. No tiene un consumo. El, el consumo de mano de obra que tiene es equivalente o más bajo que el de la prefabricación pesada. Con la diferencia de que se necesita un utilaje mucho, mucho menor. Pero eso no, esto es muy difícil que les entre en la cabeza. Por ejemplo, en este momento hay un muchacho que vino por acá, un, un historiador de la arquitectura que se llama Karl Ludwig Dill, un alemán. Y él, en fin, tiene un entusiasmo extraordinario y quiere difundir eso en Alemania, e incluso acaba de escribir un artículo en alemán, donde para darse cuenta de hasta qué punto ellos lo ven como una cosa exótica. Él dice que cuando habla de los moldes, dice que los moldes nosotros los hacemos en bambú. Yo le agradecí mucho el artículo, porque es muy simpático el artículo, pero le digo, mire que acá no hay bambú, acá en Montevideo no hay bambú. Ya eso lo asimilan a algo exótico, algo que no, no, no es viable en un país desarrollado. Solamente en un país, eso se puede hacer en un país subdesarrollado. Pero eso es más bien por una cuestión de reservas mentales, más que por un hecho concreto. Yo, por ejemplo, en la última carta que le escribí le decía, bueno, admito que tengan dudas con respecto a, por ejemplo, a una bóveda, pero con respecto a una pared, a una pared, sea ondulado o no sea ondulado, una pared como la de la Iglesia de Atlántida, eso no se puede hacer perfectamente. ¿Qué, ¿Qué inconveniente hay para hacer eso en Alemania? Ninguno. ¿Cómo, cómo percibe usted esa idea de, de, de la economía aplicada a la construcción? ¿no? ¿Hasta qué punto... Este, ¿Es, es esencial para nosotros, no lo es. ¿Cómo tiene que condicionarnos en materia de, de creatividad? ¿No es sí. cierto? Es que yo creo que también, también en eso, yo creo que entre lo ético y lo económico hay una relación completa. Yo creo que son casi do, dos palabras que vienen a decir lo mismo para mí. Porque con un sentido trascendente de, de la vida, independientemente de cuál sea la posición religiosa o filosófica que se tenga, el. El uso responsable, cuidadoso, con desvelo de, de los materiales, para mí es una cosa que, que es ética. Esa es ética pura, porque atrás de los materiales está el esfuerzo humano, siempre el esfuerzo humano. Entonces, evidentemente, la economía no, no se puede separar de lo ético. Es una consecuencia de lo ético. Yo contaba en un... contaba en uno de esos artículos, contaba una, un pedazo de una novela de New Hanson que es notable, porque hay una... Hay un, la novela sucede en un una especie de sanatorio en el norte de Noruega, a donde lo, los, todos los bastimentos llegan por tren todos los días. ¿no? Y un día no se quedan sin carne, lo cual era una cosa, para la gente esa que eran todos aristócratas o gente muy rica, era una cosa muy grave. Entonces el gerente se, se entera que un campesino tiene una ternera y se la quiere comprar. Entonces el campesino le contesta que, que no se la puede vender porque no está en tiempo todavía. Que... Y el, el gerente no, no entiende, le dice, pero yo te la pago como si estuviera en tiempo. Y el campesino no, no es un problema de, de lo que le van a pagar, sino un problema de que eso responde un orden, a un orden cósmico en el fondo. La, la, está, está bien que se mate la ternera en el mes de mayo, pero matarla ahora no, está fuera de ese orden cósmico. Entonces el... Eh, él, claro, le dice, me acuerdo que le dice en un momento, le dice, si ustedes no tuvieron otra cosa que comer está bien, pero tienen otras cosas para comer. Bueno, y ese tipo de mentalidad, que es la mentalidad que permitió en definitiva construir a Europa, en definitiva, uno la tiene. Bueno, Vittorio, que usted lo conoce, por ejemplo, Vittorio es un ejemplo típico de esa mentalidad. Él razona en función de otros parámetros, de parámetros que tienen que ver con una economía desde el punto de vista cómico, no de economía financiera. Economía financiera es otra cosa que se apoya en esta y usa de esta, pero no es la que crea. Ahora, eh, independientemente de eso, el costo de, de, de esas grandes estructuras por metro cuadrado de construcción es, es ridículo, es bajísimo. Lo que pasa es que es muy difícil, eh, ¿cómo le voy a decir?, eh, sobrepasar ciertas rutinas mentales que tienen en esos países que les permitan ver que no hay nada de eso. Eh, propio de un país subdesarrollado. No, es, no se necesita que el país sea subdesarrollado para hacer una bóveda de eso. Pero eso le va a llevar tiempo convencerse, ¿no? Usted está hablando de Vittorio, que es un hombre que se formó en la, claro. en la obra, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Un operario. Un operario, Vittorio, pero además Vittorio es una persona, es, es, para mí es, habría que escribir un libro sobre Vittorio. Vittorio es un muchacho que cuando vino aquí, él naturalmente que era un buen oficial, pero él se formó... Se formó conmigo y yo me formé con él, porque son las dos cosas, son la misma cosa. Pero es una lección de, de, de moral en un sentido profundo cada cosa que dice, cada juicio que hace. El, pero el sentido de esa especie de economía que él ve en este momento subvertida en gran medida en Europa, porque él ha viajado varias veces a, a ver a la familia en Europa, y él la, la Europa actual no la acaba de entender, ¿no? No le acaba de entender que no estén todos los campos labrados, que se tire lo que se tira. No se tiraba nada, decía él, me decía, ¿no? Que se han dejado de cultivar ciertas cosas, ¿no? Se han dejado de cultivar porque no conviene, por ejemplo. De pronto, eso no le entra en la cabeza. Porque él hay un orden que está por arriba del dinero. El dinero para él tiene un valor relativo, como medio, digamos, de, de, de operar lo otro, pero lo que importa es lo otro. Y yo creo que tiene razón Vittorio. Y que si no existieran los victorios, arreglado estaba. ¿Usted se definiría como un arquitecto? Bueno, no me atrevo. Lo que pasa es que veo que el gran interés que tienen los arquitectos, y eso me, me, me honra mucho, yo, pero no puedo decir yo que en algunos programas sencillos, que sean simples de. Eh, lo que tiene que ver, digamos, con la complejidad, se me ocurre que si tuviera que hacer un proyecto de gran complejidad funcional y todo lo demás, tendría dificultades, no sé. Pero en realidad yo me considero lo que, fui, lo que soy, un ingeniero. Lo que pasa es que eh, el tener en cuenta realmente la profesión de una manera completa lleva, inevitablemente, lleva a la arquitectura, porque uno se imagina lo que, está, lo que va a construir. Imaginar lo que va a construir es imaginar cómo se cierra el espacio. Cómo juega la luz en ese espacio. Además, es imaginar cómo va a usar la gente que lo va a usar aquello que uno construye. Cómo se inserta eso que uno construye en la realidad previa de lo que ya está construido. Quiere decir que inevitablemente se va a morir a, lo, a la esencia de la arquitectura. ¿no? Yo y... creo que las dos profesiones tienen mucho que ver. Eh, incluso ingeniería, en cierta manera, es una, una profesión relativamente nueva. Porque. Fue una profesión que tuvo origen más bien en los en los militares, ¿no? En los, en, los, en la parte de ingeniería militar, ¿no? Y entonces, eh, además la ingeniería fue las grandes facultades de ingeniería fueron enseguida más bien tomadas por personas de mentalidad preponderantemente matemática y abstracta, ¿no? Y eso tiene una parte muy buena del punto de vista formativo, pero yo creo que ha sido, ha sido me parece negativo en algunos aspectos, ¿no? negativo del punto de vista de la integración, por ejemplo, del ingeniero con el arquitecto, del ingeniero como constructor, en fin, un cierta un cierto temor a lo que podríamos llamar imaginación. ¿no? Y puede haber sido negativo incluso en cuanto a limitar esa Digamos, ese, ese privilegiar los aspectos de análisis matemáticos él, puede haber sido negativo en cuanto a limitar la capacidad creadora del ingeniero. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, porque para, para un ingeniero, imaginar algo era equivalente a saberlo calcular, a saber cómo se calculaba. Y mu muchas veces el, el, el proceso del cálculo que está unido a, la, a, la, a lo que uno imagina, pero no es difícil encarrilarlo dentro de la, de, la, de los métodos corrientes, ¿no? algunas por ejemplo de la, estas nomás las soluciones de estas bóvedas por ejemplo si yo fuera a aplicarle a esto lo, lo que me enseñaron tenía que decir que no se pueden que no se pueden hacer que no se pueden construir es una en fin, una comprensión más profunda de cómo trabajan los materiales la que permite hacer esas cosas ¿no? bueno por suerte estamos acá hace ya un buen rato unos cuantos años <laughs> usted hace unos cuantos años nosotros hace un buen rato y... Y no ha pasado nada, claro. aparentemente. Pero me gustaría saber, eh, un poco para, para, para conocer simplemente cuáles han sido de pronto sus. sus eh, no, yo no digo fuentes de inspiración, que me parece una cosa demasiado elemental y, y, este, y mecánica, sino eh, qué obras eh, o qué creadores, creadores sean arquitectos o creadores sean ingenieros, ¿no es cierto? Mm -hmm. Usted analizó y, y valoró con mayor interés dentro de su formación de, tanto en la época estudiantil como de pronto en su, en su etapa de profesional verdad sí sí en la yo, yo le diría que no no podría se no podría señalar no podría señalar. en el caso por ejemplo de la obra de un, de un gran ingeniero no pero que no es particularmente, bueno, algunas de las obras sí, pero no es particularmente dotado en el sentido de, de la expresividad que Freyciné, por ejemplo. Algunas de las obras son, sí, realmente una maravilla, Los puentes sobre el mar, por ejemplo, Los, hangar de, los hangares de Orly, pero sobre todo eh, la, la actitud ética de, de, de -Giné. Eso, eso Eso es una cosa que yo creo que me, me, me impactó bastante. Hay una conferencia cuando Freisiné cumple 80 años, le hacen una, un gran homenaje nacional. Y él entonces empieza a contar su vida, él cuenta su vida, y la cuenta con una gran sencillez, y, pero realmente tiene un valor ético extraordinario todo lo que dice. ¿no? Incluso recuerdo lo que dice con respecto a, al valor de, la, de lo artesanal y a lo que le da la gente sencilla, el trabajo de la gente sencilla. Dice que sus grandes maestros fueron los... Los artesanos que arreglaban el molino de la abuela. Era un molino donde de, de, de molían el trigo, ¿no? Y después que molían el trigo, venían los artesanos que lo mantenían, hacían el mantenimiento hasta para el año siguiente, alguna cosa que se hubiera, de, se hubiera echado a perder o hubiera, alguna imperfección. Y entonces dice que esos fueron sus grandes maestros, dice ¿no? Y entonces cuenta, en fin, varios, varios episodios. Yo, eh, que yo recuerde lo que más me impresionó de lo que leí en los tiempos de estudiante fue eso. Ahora, después es como una especie de sorpresa que uno se encuentra. Resulta que pensando, uno hace una cosa que la hace eh, donde interviene lo racional y la, la visión de eso en el espacio, por ejemplo. Eso sí, yo creo que es una cosa que a mí, por lo menos, me ha ayudado mucho. Una especie de imaginación muy clara del espacio. Que yo creo que eso, aunque a uno le parece que todo el mundo lo tiene. Me he dado cuenta que no todo el mundo lo tiene. Que hay gente que para ver un espacio se pega a la pared y es como si tuviera dos dimensiones. La viendo, pero como con una lapa, algo así. ¿no? Bueno, el, el imaginar algo, el, el, el pensar en algo y luego la sorpresa de encontrarse con lo que uno pensó. Y en el caso de la Iglesia de Atlantia también es una cosa completamente inocente, completamente ingenua, diría yo, como propósito. Ahora, después cuando uno lo hace, se encuentra con la sorpresa esa. Lo mismo en la iglesia de Durazno, ¿no? Uno pensó una cosa, bueno, que la estudió y estudió las proporciones, en fin, ya con mucho más conciencia que, que cuando se hizo Atlántida. Estudió las proporciones y todo lo demás, pero se encuentra con algo que no tiene nada que ver con lo que uno, con algo más de lo que uno imaginó. Como si hubiera una especie de regalo que fuera el resultado de tener una brújula más o menos cierta, ¿no? Ahora, eso pasa inclusive en obras estrictamente utilitarias, podríamos decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice algunos hilos en campaña, eh, que eran una obra completamente utilitaria, la impresión del, 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 del espacio que se obtiene, de, y, sin, y sin embargo las razones son simplemente utilitarias, ¿no? Que uno dice, bueno, pero esto, esto valdría la pena usarlo arquitectónicamente, yo no sé cómo, pero habría que usarlo, ¿no? O, por ejemplo, el, el caso, de la, el caso de, la, de, la, de la Iglesia de Durano para mí es muy claro, ¿no? porque en el momento que se hizo lo que uno tenía en la cabeza era una cosa muchísimo, de mucho menos importancia como, como resultado que lo que se obtuvo. Y entonces en eso entra a, jugar, entra a jugar, la por ejemplo, la luz. ¿Cómo entra la luz por el lucernario del norte? Los dibujos que hace la luz. El... En fin, cosas que estaban son como yapas, como decíamos nosotros cuando éramos chicos. Este ¿no? sí, estudio hablaba de que había eh, obras, eh, diseños que de pronto resultan estéticamente atractivos, por más de que eh, la, la búsqueda estética no estaba ¿Sí? en los lo esencial. La preocupaciones, no era lo esencial sí, nuevo, sí. Exactamente, las preocupaciones. Y recuerdo particularmente, yo no me olvido más en mi vida porque fue uno de los impactos verdaderamente grandes en un espacio interno de una obra nacional. Eh, y quizá sería comparable ese impacto a muchos de los que yo he presentido en otras obras de, que conozco fuera de nuestro país y de nuestro continente. Fue la primer visión y las visiones que tengo cada vez que penetro en la Iglesia Atlántica. Y particularmente el impacto que me produjo el muro de fondo, mm. eh, digamos que, que es un impacto dramático mm. al, cuando uno percibe en aquella penumbra de aquel galpón, como le dice usted, que por cierto se transforma en algo mucho más sensible que un galpón. Esa elaboración de ese muro tan particular, esa rugosidad buscada, ¿no? eso fue un cálculo, ¿no es claro. cierto? Es sí, una cosa pensado, medida claro, y pensada. Pero eso la razón de ser es que dentro de lo increíblemente económico, de lo poco dinero que había, yo me daba cuenta que continuando con la, con la, la secuencia puramente estructural de construcción de, lo, de los muros ondulados y la, la bóveda ondulada, la iglesia no terminaba. Entonces eh, había que tratar de buscar una manera de, dentro de la economía de medios, que de alguna manera cerrara efectivamente la ley. Y por eso es, bueno, la, que dice la parte de la sacristía inclinada, la ventana horizontal, ilumine ese muro muy rugoso de abajo. Entonces, claro, de, de dentro se cierra de una especie de, de llama, digamos, ¿no? Este, somos en realidad buscar adquirir conciencia de, de, de cierta necesidad del punto de vista expresivo y tratar de resolverla dentro de, de la economía de medios de que uno dispone, ¿no? Yo creo que eso, la falta de expresividad, es un riesgo realmente grave en el mundo moderno ¿no? El, el no ser conscientes de la necesidad de la expresividad por ejemplo el primer sistema de precomprimido que hicimos cuando en el Uruguay no había ni siquiera un gato que pudiera trabajar horizontalmente que lo hicimos con un gato camión entonces las dos palancas laterales yo las hice con el ala de, la hice utilizando un perfil U pero el ala corté el ala adecuándola a los momentos flectores. Ahora, eso no tiene ninguna justificación, ni económica, ni racional, puesto que yo estoy cortando un pedazo de material, tengo el trabajo de cortarlo, el trabajo de pulirlo para que no le vaya a cortar al que trabaja con el equipo, que decir que ahí no hay razones de tipo racional, hay razones de tipo expresivo. Para, yo lo hice absolutamente inconscientemente. Ahora yo digo, ¿importa eso? ¿Importa que eso tenga una expresividad? ¿Le importa al obrero que la use? Yo creo que sí, yo creo que al obrero le importa en una palabra que es una, una fuente de, de fortalecimiento íntimo, porque le vuelve inteligible, inteligible las cosas, le vuelve más inteligible el mundo. Si él ve eso, él, él va a sentir lo mismo que yo siento inconscientemente al hacerlo, porque eso no fue consciente. Eh, de, cuando está terminado, lo veo y bueno, resulta que me parece una, una escultura, tiene algo de escultura. Bueno, eso que es inconsciente, yo creo que el obrero lo percibe. En ese sentido, el Chesterton dice una cosa muy graciosa, ¿no? cita a, un, a, un, a Wilkes, un, no sé, un escritor inglés, que dijo una cosa aparentemente paradójica. Dijo que el pueblo siempre ha dicho, dadnos lo superfluo y nos pasaremos sin lo necesario. Ahora, lo que pasa es que hay ciertas cosas aparentemente superfluas, como la expresividad, que no son superfluas porque le vuelven a uno inteligible la relación humana, la relación con los demás y la relación con el mundo. Quiere decir que no es lo mismo estar con una cosa tosca que no expresa nada que con algo que expresa algo. La vida se vuelve más, más divertida, más interesante. El, y, la, y en este momento una cosa, una, una cosa en la que se ve esa especie de falta de conciencia de la importancia de lo expresivo, de que esas cosas se expresen, es, por ejemplo, la, las torres que llenan las ciudades. Resulta que las ciudades se han llenado de torres, y esas torres son cosas esqueléticas, sin ninguna expresión, y entonces la gente es desgraciada. Al final le, le están llenando el paisaje de cosas que no le dicen nada. Por ejemplo, yo ponía, una vez ponía el ejemplo de las torres de microondas. Fíjese si, si pasarán cosas importantes por ahí. Declaraciones de amor, muertes, noticias catastróficas, en fin, falta todo, la riqueza de la vida humana pasa por ahí. Ahora eso es una serie de palitos metálicos nada más y una, una cosa que no expresa nada. Si se expresara de alguna manera el oído y la boca, de alguna manera, no sé bien cuál, pero si eso se expresara, resulta que sería mucho más interesante. Quiere decir que en lugar de tener esa especie de langosta ahí en, el, en la ciudad del interior, con algo que no nos dice nada, nos estaría diciendo algo. Y entonces la vida, la vida se volvería más rica. Quiere decir que esa tendencia moderna que el arte está en el museo. Y después la vida puede ser fea, inexpresiva, sin gracia. Eso es una, una de las aberraciones del mundo moderno. ¿no? Yo creo que la, en fin, la felicidad humana tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Con ese supuesto superfluo. La prueba está... Que uno va a casa de cualquier obrero y la, la casa está llena de bibelots y de cosas que serán de un gusto discutible, pero que eh, están mostrando esa necesidad de, de enriquecer la vida, de darle sustancia. ¿Y a usted le parece que nosotros, los profesionales, tenemos parte de responsabilidad en, ah, yo creo que, en ese...? Creo que sí. Yo creo, bueno, yo creo que la, la responsabilidad la tiene la sociedad entera, ¿no? porque creo que es una, una sociedad en que los valores así descarnados a la pura economía y eso toma un valor que yo creo que es excesivo no tiene en cuenta todo otro enorme capítulo que tiene que ver que es tan efectivo desde el punto de vista de la, de la felicidad humana como el hecho de que haya más, más, más trigo o, o más arroz eso tiene que ver con la felicidad de la gente pero eso no se toma en cuenta se da por sentado que se puede exprimir al prójimo en fin, durante toda la semana y el domingo le abrimos un museo no se arregla con eso. Y esto no será tomado como un romanticismo, una actitud absolutamente gratuita, este, pero yo fuera una... de la realidad y completamente ajena. Puede al... ser que lo tomen proceso. así, pero yo creo que es un error. Y para demostrarles que es un error, yo lo llevaría a una casa de un obrero y le mostraría lo que el obrero pone. No pone cosas felices en este momento, porque lo que pone es desgraciado. Pero lo que el obrero suele poner en la casa como necesidad de complementarse de alguna manera. Yo creo, que, yo creo que eso es muy importante, que la falta de... Porque si realmente la fraternidad humana es una cosa importante y realmente existiera, eso tendría que expresarse en el espacio, pero no se expresa. La torre esa gigantesca de televisión que hay ahí en 18 de julio no expresa eso, expresa una cosa que no tiene nada que ver, es un aparato puesto ahí para transmitir cosas, pero no expresa de ninguna manera una relación con, con el prójimo, con el que pasa por ahí. Y si la expresa, sospecho que es más bien una relación agresiva. Sí, sí. En, otra, en otras épocas hay, hay una conciencia, yo no digo que haya una conciencia consciente, pero hay una especie de, de noción de que esas cosas importaban. Por eso, cuando uno. No, el encanto que uno encuentra en, en las viejas ciudades de Europa es ese: es el encanto que esas cosas se tomaban en cuenta. Y resulta, la prueba está de que es importante que los señores de pronto se gastan mucho dinero en irse a Europa, pero tienen la posibilidad de hacerlo acá y no lo hacen. Sí, creo que hay, hay una tergiversación de pronto de valores esenciales que, que, que a veces sí se, se, se es capaz de admitirlos y apreciarlos. Pero sí, de una manera se como separada, estos, digamos, abstracta, ¿no? el concierto el, la, la, el museo pero no eso metido en la vida que es como debería estar ¿no?